La tarde de este jueves se realizó una marcha que pide justicia para Pablo Zambrano, quien murió en un hecho confuso que deberá esclarecer la justicia. Con carteles en mano, familiares del fallecido, al igual que personas que le conocían, recorrieron las principales calles de la ciudad, que concluyó en los bajos de la gobernación, en donde se entregó un documento a la teniente político Elisa Rodríguez, que se encontraba encargada de la gobernación. Y ustedes saben que el proceso del gobierno nacional es que todo se lleve con transparencia, ese es el compromiso y el trabajo a realizar en territorio. Así es que yo los recibo con mucha responsabilidad del oficio que ustedes nos dejan y confíen en que todo proceso debe ser transparente, así como lo pide el gobierno nacional. Uno de los participantes del recorrido pidió justicia. No puede quedar sin la marcha de impunidad jamás. El que mata, el que asesina, tiene que pagar a la cárcel, porque no es un perro que se ha matado. Zambrano, quien también pidió se haga justicia en este caso, manifestó que su hermano la noche del 22 de noviembre fue confundido con un asaltante y señala que en este caso existen más involucrados. Hay mucha gente implicada en esta situación. Veo que hay taxistas de Los Tallos que también habían estado presentes. ¿Por qué han estado en Los Tallos? Porque la hermana les ha llamado. Está en la declaración que ella hace. Pero ahora veo que se están lavando las manos. Pero yo le digo, podrán aquí hacer lo que sea, pero de la justicia divina nadie se salva. También argumenta que esa noche su hermano había salido de pesca. En realidad mi hermano había estado de pesca, había salido a las 6 de la tarde por un atajo que está a unos 500 metros más o menos de la casa de él. Entonces una laguna. Y supongo que al salir de la pesca ha estado un carro ahí, no sé sinceramente en qué actos estarían, y que parece que por esconder estos actos que estarían haciendo no sé qué, se dio una riña. Como dicen los noticieros, es propiedad de la mamá del chico, del que está creo que hospitalizado del señor Lascano. Pero es un carretero público que está, es un atajo que llega a la casa de mi hermano, es una laguna que pienso que cualquiera puede ir a pescar, y mi hermano no es primera vez que iba con los hijos a pescar, pero esa vez usted sabe que cuando llega la hora, ha ido solo y lamentablemente pasa esta situación. Y aclara que él no era un asaltante. Bueno, en las primeras declaraciones dieron que ha sido un asaltante, que mataron a uno de los familiares de los asaltantes. Aquí estoy yo no soy un asaltante. Y ahí, maestro. Yo soy maestro, ya 24 años en la docencia, en la Santo Domingo trabajo como 15 años, y imagínense, si a una persona adulta afecta psicológicamente, no se diga a los menores de edad, o sea, el daño psicológico, pero dando gracias a Dios la fiscalía ya se está encargando de dar apoyo psicológico a los menores de edad. Y como le digo una vez más, pido al cielo que se haga justicia y entre Dios en el corazón de estas autoridades. Y asimismo insistió en que los jueces deben hacer justicia. No les guardo rencor, también tendrán su lado, ¿no? O sea, yo les entiendo. Pero lo que pienso que mi hermano estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y nadie, ni la chica ni el chico supieron que eso va a pasar. O sea, nadie planificó, pero ahora lo que queremos es que se haga justicia, hasta para ellos incluso. Las investigaciones y los jueces que siguen el caso serán quienes, después de la presentación de las pruebas de las dos partes, determinen responsabilidades. Solo Visión es noticia.